Pues les agradezco muchísimo a nuestros relatores que se han tomado este trabajo para darnos la esencia de lo que ha sido este día de trabajo, que a mí me parece que ha resultado muy enriquecedor. Pero escuchemos en primer lugar a la doctora Mariela Morales, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Y realmente tenemos que decir que se ha logrado el objetivo de un diálogo fructífero, enriquecedor y que nos deja nuevas inquietudes, nuevas preguntas, especialmente también nuevas líneas de investigación en lo comparado, que es el objetivo de este encuentro, en tanto que nos ocupa la Constitución de Querétaro del 17 y la Constitución de Weimar del 19. Entonces, quisiera simplemente hacer en tres grupos mis reflexiones. Primero, de resaltar algunos aspectos interesantes de los ponentes, y yo básicamente voy a tomar algunas de las ideas del profesor Meinhold y del debate de los derechos sociales, para luego referirme brevemente a las alusiones de Matías Harvick y solamente posicionar algunas de las ideas del constitucionalismo de los derechos como el constitucionalismo del siglo XXI. En segundo lugar, me gustaría comentarles en esa línea qué nos deja, cómo miramos a Querétaro y a Weimar para ver el futuro que nos deja entonces este seminario. Y en tercer lugar, destacar cuál es la propuesta que hemos venido trabajando desde el Instituto y que nos parece que se inserta perfectamente con la tercera pregunta que planteaba Patricia en este seminario, hacia dónde vamos, necesitamos nuevas constituciones, qué significan nuestras constituciones. Yo me voy a referir al ámbito latinoamericano. Entonces, en primer lugar, creo que resultó muy aleccionador saber la paradoja de la Constitución de Weimar. Y creo que el profesor Meinhold, cuando decía el éxito externo es la contradicción de su fracaso interno, pero eso también deja una lección y eso también ha significado para los países latinoamericanos tener algunas referencias, pero para la propia historia alemana ir construyendo su constitucionalismo en base a su contexto. Y él partió de una tesis que también creo que es una conclusión que podemos hacer en este seminario, que son constituciones hermanas. Hermanas en algunos elementos comunes que quiero retomar y que fueron planteados. Esa orientación hacia lo social de la Constitución de Querétaro y de la Constitución de Weimar. En segundo lugar, cómo se promulgan, en qué contextos, cómo llevó a que no fueran en las capitales, por qué y qué lógica tenía en el momento en que surgen las constituciones, que no hayan sido votadas estas constituciones y que tengan un efecto más allá de las fronteras. Y este no es un rasgo menor, es un rasgo muy importante de Querétaro y de Weimar, porque ya se percibía en estas constituciones de Querétaro hace 100 años cómo había una vocación también hacia lo internacional cuando en las propias constituciones se regulaba una relación con el derecho internacional. Y eso es un rasgo que podemos decir nos conecta con Querétaro y con Weimar desde el día de hoy. Pero también creo que era muy importante los actores, el desconocimiento de los partidos políticos, y así terminaba ahorita la última mesa. Entonces, hay elementos en el constitucionalismo que siguen generándonos, como yo les decía, algunas preguntas y cómo podemos fortalecerlos. Para Alemania, la solución ha sido darle un rango constitucional y el papel que tienen los partidos políticos.
Lamentablemente, el contexto latinoamericano del día de hoy es como el anterior, como el de Querétaro. Y aquí creo que el punto clave de los derechos sociales, porque como latinoamericana me sigue inquietando lo que también comentaba el doctor Pedro Salazar, cómo al día de hoy seguimos cuestionándonos la justiciabilidad de los derechos, y particularmente de los derechos sociales. Y este debate nos conecta con Weimar y con Querétaro, porque en el constitucionalismo social transformador recogido en Querétaro se mantiene una línea hasta el día de hoy. Ya lo resaltaba Marianne Braik. Nosotros somos la región más desigual del mundo. Tenemos poblaciones excluidas de los derechos. Este reconocimiento no es solamente un reconocimiento simbólico. Ha tenido un efecto de empoderar, como lo hizo Querétaro, o como lo hizo Weimar, con esos grupos que estaban reclamando sus derechos. Entonces, es un elemento, un componente, un rasgo que parece todavía convocarnos al debate ahora en el plano interamericano, si mantener, si hacerlos justiciables por la vía de los derechos civiles y políticos, por ejemplo, el derecho a la salud, por la vía del derecho a la vida, o si son justiciables autónomamente. Y me remito al simple ejemplo que dio Pedro Salazar. ¿Cómo vamos a seguir utilizando el elemento del costo de los derechos? ¿Cómo vamos a seguir hablando de derechos, de generaciones de derechos, cuando estamos en este siglo XXI y ya Querétaro y Weimar nos dejaban una lección frente a los derechos sociales? En tercer lugar, me parece muy importante cuando hablábamos de los contextos en los que se producen las constituciones y que nos dejan, que podemos aprender de ellos. Porque ya decía que la Constitución de Weimar tenía deberes y derechos. Y eso quizás para los latinoamericanos todavía sigue siendo un reto, cómo nos vemos nosotros en las relaciones con los particulares, cómo nos vemos frente al Estado, cuáles son también nuestras obligaciones y hasta dónde llegan las obligaciones positivas de los Estados para cumplir los derechos, hasta dónde llegan las obligaciones internacionales derivadas de los tratados de derechos humanos. Es decir, hay toda una agenda a partir de deberes y de derechos. Y seguía el punto trascendental de las, por ejemplo, los derechos consagrados desde Weimar a la asociación, al seguro social, a la estabilidad, a los mínimos, al deber general al trabajo, al derecho al trabajo, a la participación de los trabajadores, toda una agenda laboral del derecho social y nos llevaba a unas distinciones derecho social y derechos sociales, que creo que hasta el día de hoy se mantienen vigentes. En la segunda, respecto a los principios constitucionales, pues ahí dejaré más la palabra a Héctor, porque fue propiamente su mesa, pero sí rescatar algunos aspectos de los que mencionaba el doctor Harbig, como era el papel de la centralización que puede jugar en algún momento una relevancia el Ejecutivo frente a un contexto histórico que exija un mayor poder, pero en el contexto latinoamericano eso se traduce como un hiperpresidencialismo, como lo define el profesor Diego Valadez. La participación del Poder Judicial, la participación de los Estados, el federalismo, las garantías, en nuestro caso, el amparo y las garantías de los derechos, fenómenos que todavía nos ocupan hoy cuando hablamos igual del amparo contra las sentencias, y fue discutido también en la mesa de la mañana. Y decía las impresiones de respecto a los poderes del presidente.
Yo les invitaría a todos los que tengan interés en seguir comparando Weimar y Querétaro, hasta dónde es el alcance del presidencialismo en Latinoamérica, que lo hemos decidido como una fórmula que no vamos a adoptar un sistema parlamentario, frente al sistema presidencial, cuáles son los correctivos, cómo revisar la historia para ver cómo enfrentamos los problemas, porque ahora esos hiperpresidencialismos también están llevando a los populismos y a los autoritarismos, y esos ismos son muy negativos en el contexto actual. Y voy al segundo punto que se vincula con la última mesa y tiene que ver con el constitucionalismo actual. Y allí se centró el debate, le agradezco al profesor cuando hacía la referencia a la tesis de Pedro Villarreal, que es nuestro colega en el Instituto Max Planck, y le agradecemos a México que nos los haya llevado a Alemania. Cuando hablamos de los derechos, porque las constituciones en Latinoamérica, yo ahora me voy a referir a América Latina, los catálogos de derechos, la prevalencia de los derechos, y también los principios en función de los derechos son los que marcan el constitucionalismo del siglo XXI. Y las constituciones de las tres últimas olas, diríamos, a partir de la democratización, decían esta mañana que la de Brasil era una carta al niño Jesús, pero es una constitución que desde su preámbulo habla de la prevalencia de los derechos humanos. La Constitución de Colombia del 91, la Constitución de Argentina del 94. Luego se incorpora el elemento pluricultural muy acentuadamente en Ecuador, en Bolivia. Pero la reforma de México del 2011, sin duda, coloca a México a la cabeza ahora frente al constitucionalismo derecho, al constitucionalismo de los derechos, dándole la prevalencia a los tratados de derechos humanos por encima de la Constitución. Y este no es un cambio menor, porque para México ha significado la transformación de su sistema de justicia. La propia Corte ha señalado que los jueces ejerzan el control de convencionalidad. Y esto se vincula con dos vertientes, una normativa y una discursiva. Y en la normativa tenemos las constituciones, la Convención Americana, la jurisprudencia de los tribunales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana que impacta en los derechos. Pero hay un discurso que lo acompaña. Nos preguntaríamos todos, ¿creen que el caso de Iguala se conocería en todo el mundo si no existiera en este momento este empoderamiento de la lucha por los derechos? Mariana lo decía, la disputa por los derechos, que sea un lenguaje común, que sea lo que tiene un potencial emancipador para llevar a que se hagan efectivas las promesas constitucionales. Y cuando vemos, podríamos preguntarnos, ¿lo que prometía Querétaro se está cumpliendo? No. ¿Pero se ha transformado el Estado mexicano? Sí. ¿Se han transformado los derechos? Sí. ¿Se han cumplido más los derechos? Sí. No significa que sean para todos, es verdad que estamos lejos de eso, pero sí entendemos que el litigio estratégico, que los movimientos sociales, que las ONGs de derechos humanos, que el constitucionalismo multinivel, la esfera global, la esfera regional y la esfera nacional, sumado a los propios derechos de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, nos llevan a una transformación progresiva y gradual en el contexto latinoamericano. Si pensamos en todas las sentencias que tienen que ver con las desapariciones forzadas, con el feminicidio, con la independencia del Poder Judicial, con los grupos vulnerables, estamos hablando de un impacto que tiene un elemento muy propio en América Latina y es la interacción del derecho nacional con el derecho internacional. Y eso ha cambiado de Querétaro hasta hoy. Y entonces concluyo con lo siguiente, estamos enfrentando fenómenos distintos,
en esta época no basta estudiar el sistema constitucional a partir de la Constitución, no es suficiente, el Estado tampoco es suficiente, de manera que necesitamos nuevos conceptos. Y nosotros proponemos en este intercambio que tenemos con América Latina un concepto de hablar de el ius constitutionale común, es decir, un acervo común que tenemos en América Latina para proteger los derechos, avanzar en la garantía de la democracia y que se cumpla el Estado de Derecho. La encuesta de cultura constitucional a la cual seguramente se va a referir Héctor, nos arroja desafíos enormes. Desde Querétaro hasta hoy, todavía tenemos una agenda con catálogos de derechos que están por cumplirse. Pero en la medida en que avanzamos en la inclusión, con el diálogo y con el pluralismo, podemos ir construyendo sociedades realmente más democráticas, más inclusivas, más plurales y más dialógicas, que es lo que nos exige este siglo XXI. Es un nuevo derecho público con nuevos conceptos que tenemos que empezar a discutirlos y debatirlos y seguir aprendiendo de la historia para enfrentar el futuro. Eso es lo que creo que nos deja este seminario y la importancia de lo comparado. No podía yo coincidir más con la doctora Mariela. Desde luego, el conocimiento de la historia nos es indispensable. No es un conocimiento que podemos o no tener, sino que en efecto nos ayuda a entender nuestro presente y actuar en él. Vamos a escuchar ahora al doctor Héctor Fix. Muchísimas gracias. Yo creo que finalmente no voy a proponer lo que estrictamente sería una relatoría, para eso se habrían estado un tiempo de reflexionar, sintetizar, etcétera. Y creo yo que después de la síntesis y la reflexión que ha hecho la doctora Mariela Morales, pues a mí me quedaría quizá hacer alguna reflexión adicional, aclarando que pues es un poco la reflexión que a mí me surge y los puntos que encuentro yo de especial interés. Diría yo tres cosas muy brevemente. La primera, que pues desde la primera mesa creo que quedó claro que hay semejanzas y diferencias entre los procesos constituyentes de México y de Alemania, y no solo porque sean países distintos en contextos diferentes, sino porque empezamos a estudiar esas semejanzas y diferencias, y creo yo que si no profundizamos, pues nos quedamos en una superficie donde a veces finalmente resulta que las semejanzas no eran tales y las diferencias tampoco. Es decir, al profundizar podríamos encontrar que lo que parece primero semejanza es una diferencia y viceversa. Entonces yo creo que nos invita y nos deja la inquietud de seguir estudiando y seguir profundizando desde ambos lados. La segunda reflexión tiene que ver con justamente una semejanza que a mí me parece importante, y es que me da la impresión que son dos constituciones que recogen la tradición, recogen las experiencias del pasado y de la historia, pero que también hacen innovaciones, hacen cambios y reformas. Es decir, no se trata de constituciones que pretendan crear el mundo constitucional desde la nada, ¿no? A pesar de que la teoría constitucional dice que el poder constituyente no tiene límites, al menos límites jurídicos, y que puede hacer lo que quiera, los dos procesos constituyentes nos demuestran que no es así, ¿no? Que hay continuidad y diferencia en Alemania respecto de la Constitución del Reich de 1871 y en el caso de México clarísimamente de las experiencias y de lo que había ido ocurriendo con la Constitución de 1857. Pero eso no impidió que fueran constituciones innovadoras, que fueran constituciones que arriesgaran a hacer algo nuevo en su momento histórico. Creo que son constituciones que resistieron la tentación del radicalismo revolucionario, ¿no?
Yo pienso que esa es una tentación que siempre estará presente de tratar de resolver todo, ¿no? Y de hacer una nueva constitución que ahora sí va a permitir resolver todos los problemas de un país. Entonces, me gustó mucho el comentario en el sentido de que si bien la constitución de Weimar fracasó en algún sentido, sin embargo, la ley fundamental de 1949 sacó muchas de las lecciones correcta respecto de la experiencia de Weimar. A lo mejor cometió otros errores, pero los principales creo que no, y eso es parte de la explicación de su éxito actual. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque hay que ver los procesos constituyentes un poco en el largo plazo. Y yo digo que si muchas cosas de nuestra Constitución no se han cumplido, si lo vemos en un periodo de 200 años, que es muy breve en la historia, creo yo que el país ha avanzado tremendamente, ¿no? Quizá la distancia que había entre México y Alemania en 1917 fuera muchísimo mayor de la que hay hoy, y eso significa que de alguna manera México aceleró su proceso de cambio y de modernización. Y la tercera reflexión tiene que ver con algo que llamaría yo la técnica jurídica contra la política. Es decir, en los dos procesos constituyentes hubo voces y debates en torno a si era importante respetar ciertos elementos de la técnica o de la teoría jurídica, no de si los derechos sociales eran estrictamente derechos o eran elementos programáticos o eran meros mandatos al legislador, ¿no? Claramente creo en el caso de México ganó la política, es decir, los constituyentes dijeron no nos importa lo de las pistolas al Santo Cristo, hay que hacer esto porque es la revolución. No sé exactamente en Alemania, pero sí la discusión que vino después durante Weimar influyó, creo yo, en el estilo constitucional, diría, de la ley fundamental de 1949. Y a mí me gusta, creo que deberíamos tomar más en serio el estilo constitucional alemán, que es un estilo, si me permiten decirlo así, más austero, ¿sí? Porque yo siento que ya llegamos al límite de, el intento que hemos hecho de regular la aplicación de la Constitución desde la Constitución misma, que es lo que hemos hecho cuando le hemos metido disposiciones reglamentarias. Eso en algún momento puede haber calmado la desconfianza que sintieran los diputados obreros o los partidos políticos cuando estaban negociando una reforma electoral, pero yo creo que al día de hoy ya no tiene sentido, porque además los mismos no quieren que el legislador ordinario intervenga, pues son los mismos que hacen las leyes. O sea, me parece que es una desconfianza de alguna manera contradictoria. Entonces, creo que tiene algo significativo el hecho de que, por decirlo así, menos sea más en términos constitucionales. En efecto, Alemania tiene un estado social ejemplar en muchos sentidos y no hay ni un derecho social en la Constitución. Lo único que dice es que Alemania es un estado social de derecho, que está en el artículo 20, si mal no recuerdo, y a partir de ese principio se ha fundamentado todo un desarrollo y toda una política social. Nosotros, y además esta es una comparación que se ha hecho, mientras más derechos tiene una Constitución, a veces es menos lo que se cumple en la realidad. Yo entiendo que eso tiene una función simbólica, que tiene una función política, pero yo creo que hay que empezar a tomarnos más en serio el carácter técnico y el carácter jurídico de la Constitución. Sería, diríamos, la conclusión que yo sacaría, pero no esperaría que todo el mundo estuviera de acuerdo con ella. Muchísimas gracias. Bueno, pues excelentes las dos relatorías. Yo la verdad ya no podría añadir nada, simplemente ver estas dos constituciones afines por haber iniciado el constitucionalismo social. Tienen, en efecto, yo encontré muchas semejanzas, algunas diferencias, como dijeron nuestros relatores, pero por ejemplo, en el tema del contexto, los dos fueron contextos muy complicados que explican, por lo menos en el caso mexicano, no me cabe la menor duda, el por qué
A Carranza no le importó que lo rebasaran en las reformas sociales siempre y cuando establecieran un ejecutivo fuerte. Porque normalmente se dice que ya el país estaba pacificado, para nada. Los dos meses en los que se debatió este texto constitucional en Querétaro, el país se encontraba invadido por 10.000 efectivos del ejército estadounidense. Francisco Villa había cobrado más fuerza después de atacar a Columbus y tomó en esos meses nada menos que poblaciones como Jiménez, Camargo y después toma Chihuahua, ya promulgada la Constitución. Entonces, eso en el norte. Y en el sur resulta que Zapata llega a Cuautla y a las laderas de la Ciudad de México y afirma que está pronto a derrotar a Carranza. Y por si todo eso fuera poco, llega el telegrama Zimmerman para presionar a México para que entre en la Gran Guerra Europea, aliado de Alemania, que invite a Japón y que le haga la guerra a Estados Unidos. Entonces, evidentemente, ese presidencialismo, que además son los de los pocos artículos de la Constitución mexicana que en estos 100 años nunca se han tocado, los que se refieren al Ejecutivo fuerte. Y bueno, Carranza dijo en su discurso de apertura, claramente con todas sus palabras, que no quería un presidente decorativo, que no se podía establecer un régimen parlamentario porque no había sistema de partidos. La pregunta sería si ahora que sí hay sistema de partidos, conviene parlamentarizar al Poder Ejecutivo. Esa es una reflexión. Y justo este centenario de la Constitución tiene por objeto, por una parte, recordar a una generación brillante, las dos generaciones, la de Weimar y la del constituyente de Querétaro, en este caso, brillantes, y aquí nos ha acompañado la presidenta de la Asociación de Descendientes de los Constituyentes durante toda la sesión. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y la verdad es que es una generación admirable, que dieron definiciones que a mí me encantan leer, las definiciones que dieron de la Constitución, de lo que ellos consideraban que era una Constitución. Por ejemplo, Mújica sí dijo que debería de ser una Constitución salvadora, que utilizó la palabra salvadora, que resolviera de una vez por todas todos los problemas de la nación. Heriberto Jara fue más realista, y él dijo que la Constitución no era otra cosa que la síntesis de los anhelos de un pueblo. Y bueno, yo no comparto la idea de que la Revolución Mexicana no triunfó, no estaría aquí dirigiendo el Instituto de las Revoluciones de México, imagínense. Desde luego que triunfó, la Revolución Maderista requete que triunfó, pues sacó a Porfirio Díaz, que no haya podido establecer su gobierno, ese es otro punto. Pero que triunfó la revolución, triunfó. Y la revolución de Carranza, pues también triunfó, porque pretendió sacar al usurpador, a Huerta, y lo sacó, y restablecer el orden constitucional, y lo restableció. Y ese orden constitucional, pues resulta que ha cumplido 100 años, con todos los ires y venires, los avances y los retrocesos, los baches, pero aquí, henos aquí, discutiendo lo que esa generación hizo hace 100 años. Entonces, pues sí hay semejanzas, diferencias. A mí me parece que siempre es muy enriquecedor el hacer estudios comparados. Eso ubica realmente los procesos históricos en su dimensión real, porque les da justamente no solo el contexto nacional, sino el contexto internacional. Y bueno, por ejemplo, ver que allá en Alemania ya tiene el voto la mujer y participa cuando se promulga la Constitución de Weimar, y aquí no,
por el conflicto Iglesia-Estado, que es una discusión que tenemos aquí con el doctor Fig. No, no estás de desacuerdo. Bueno, pues entonces sí son diferencias de historia, de cultura, en fin, que se traducen en la Constitución, que pues sí es una síntesis histórica. Y lo que queda claro es que es un ejercicio tan enriquecedor que ya hemos decidido que lo vamos a continuar. Entonces ahora nos vamos a ir a un seminario en Alemania, ¿qué les parece? Para estar allá del otro lado del Atlántico. Por lo tanto, a mí nada más me resta pues agradecerles desde luego a nuestros relatores y a todos nuestros ponentes, a nuestros visitantes que vinieron desde tan lejos para que pudiéramos entablar este diálogo y que lo podamos continuar. Y desde luego las presentaciones tan enriquecedoras que nos hicieron las publicaremos para que estén al alcance de aquellos que no pudieron acompañarnos en este día, que me parece que resultó muy fructífero. Entonces, pues ahora vamos a darles sus reconocimientos, nada más, y muchísimas gracias a todos. Como ya lo indicó la historiadora Patricia Galeana, vamos a comenzar con la entrega de reconocimientos a nuestros distinguidos conferencistas de Alemania y de México por su valiosa participación. Comencemos por los relatores que se encuentran en la mesa, la doctora Mariela Morales Antoniazzi. Que también se le está entregando el libro de la colección de la Biblioteca Constitucional, en donde se encuentran todos los libros que se han publicado con motivo de la conmemoración de los 100 años de la Constitución, y el libro que el doctor Héctor Fix Fierro elaboró para explicar de una forma sencilla nuestra Constitución a partir de los principios del artículo 40 constitucional. Es parte de los obsequios que se le están entregando a nuestros visitantes de Alemania y, por supuesto, también al doctor Héctor Fix Fierro. A la doctora Marianne Brecht, le entregamos su reconocimiento, por favor. El doctor Matías Harvick. Al doctor Gunther Meichold. Y al doctor Francisco José Paoli Bolio. Con este acto damos por clausurado el Seminario Internacional Las Constituciones de México y Alemania 1917-1919 y agradecemos la presencia de todos los especialistas que participaron, así como al público que nos acompañó en esta productiva jornada de trabajo académica. Por su atención, muchas gracias y buenas noches.